Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Perfumate con JR. El vídeo de hoy os traigo la reseña de Jovan Mask for Men, un perfume de 1970 y pico, pero bueno, quedaros conmigo porque después de la intro viene la reseña. Bueno, como os he dicho antes, voy a hablaros de Jovan Mask for Men, aquí lo tenéis. Perdón por el ruido. Os he dicho que era del 1970 y algo, no sé exactamente de qué año, creo que es del 73 o del 74, por ahí andará, del 70 y pocos. Aquí veis la presentación, ya no sé si la conoceréis, supongo que sí. Han sido unos perfumes de los que se ha hablado bastante hace un tiempo atrás, tampoco mucho. En habla inglesa, no acuerdo del reseñador, pero sé que también hay varios youtubers que han mencionado alguno, si no este, otros, Sex Appeal o Black Mask puede ser también. Black Mask creo que tiene la reseña Mojo Love, que os lo dejaré por aquí arriba la reseña si la tiene y si no estoy yo mal. Pero bueno, vamos a hablar hoy de mi favorito de los que tengo, que es Jovan Mask for Men. De todas formas, y seguramente veréis un vídeo que haciendo la reseña conjunta de los que ya tengo. Pero bueno, hoy le toca a este, que quería tratarlo por separado. No sé si se verá, pero ha manchado el blúter. O sea, tiene manchitas. O sea, es denso, la cosa está importante. Y ya, bueno, empezando con la reseña ya en profundidad, por aquí están apareciendo las notas. No le hagáis mucho caso a las notas, porque tiene clavel, no incide mucho en cuanto a notas especiadas, creo que solamente dice notas especiadas. Es un perfume que, antes de seguir con la esto, os voy a decir una pequeña anécdota si queréis pasar. Yo lo compré junto a otros perfumes que compré a ciegas por su precio, ya lo digo aquí, 5 euros me salió a mí este perfume, 88 mililitros. Hice, cuando me llegaron, pues organicé una cata para mi novia y para mí. Cuando llegamos a este perfume, la cata se terminó para mí. O sea, yo no podía dejar de oler esto. A mí me crea una especie de atracción este perfume, que yo no sé si es sexy, sexual o lo que tiene, porque mi novia me miraba como diciendo, pero si hay mejores, si eso no huele tan bien. No sé, a mí esto me engatusó, me encantó. Y ahora ya, siguiendo con la reseña, después de este inciso, mucho almizcle, muchísimo almizcle, y aún más almizcle. O sea, es la mejor descripción que puedo haceros. Es un jabón viejo, un jabón de pastilla, viejo no en el mal sentido, sino vintage, de tiempo A. Pues un jabón así de hace sus años, de este color, de un color naranja intenso, con un olor muy especial. O sea, huele a ese jabón, huele a este color naranja, a eso huele. Si me preguntas qué notas le sacas o si percibes algo de lo que se declara en la composición, pues mira, sí. Lavanda, que creo que tienen salida o en corazón, en uno de los dos sitios. Especias, predomina para mí la canela y el clavo de olor. Algo de nuez moscada puede que tenga, porque sí se aprecia levemente picante, y aparte la nuez moscada, ya entrando en la teoría, en este tipo de perfumes se utilizaba mucho, porque es una fuente odorífera bastante grande, sirve para ligar. Para ligar la composición, por temas de evaporación y aparte, pues como fijadora. Pero lo que más percibo aquí es la canela y el clavo de olor, sin lugar a dudas. Y almizcle, esa sensación de almizcle jabonoso que, si te encuentro una foto, la estaré dejando, pero es eso, es una pastilla de jabón, yo me la imagino una pastilla de jabón, una señora pastilla de jabón así grande, un buen mazacote de jabón. De hace 20 años o 40 años o medio siglo, y este color naranja
denso, pero ya con medio gastada, pues ese, el olor que tiene que emanar de esa pastilla de jabón es esto. No me preguntéis, los perfumes de Jovan son muy, o eran muy porque pues tienen años, pero sus eslogans eran muy chocantes, muy de, si quieres ligar, el perfume para ligar, para hombre, aquí está, no busques más, no sé qué, o sea, eran así de directos. Y yo pues no tengo tantos años, no he vivido eso, yo me los conozco hace poco, pero sí que creo que tiene una parte atractiva. Como dice muchas veces Juan de Huéleme Mucho, no es que sea atractivo de, ah, qué bien hueles, sino que es, despiertan ese lado como animal, o sea, son sexuales, que a lo mejor, como dice mi novia, no me gusta, pero no te gusta cómo huele, pero te acercas. O si no te digo que lo llevas, que llevo este, te acercas. ¿A qué hueles? Huele raro, huele bien, huele diferente. No te van a llover piropos. Pero la gente se acerca, invita a. O sea, es un perfume que yo definiría así como no atractivo, sino sexual. Si se puede poner ese calificativo. A mí me encanta, soy fan. O sea, este es mi perfume de cabecera para dormir o para cuando quiero leer o cuando quiero estar tranquilo, yo lo utilizo para eso. Tengo muchos perfumes y decir que tengo un perfume cabecera, pues es decir. Entonces, de momento, desde que apareció este, es este. Pasando con prestaciones, dura un montón. Dura, no sé, más de 8 horas, tranquilamente. En la reseña de Instagram tendréis exactamente, digo, los tiempos y demás. Pero ahora mismo, de cabeza, yo sé que duraba más de 8 horas. En torno a unas 10 horas os puede durar tranquilamente. Yo me acostaba con él. Dormía con él puesto y me despertaba al día siguiente y seguía oliendo, o sea que 8 o 10 horas os va a durar seguro. Proyecta fuerte, o sea, al principio es un monstruito esto. Y ya os digo que vale 5 euros, o sea, 88 mililitros, 5, una pasada. Proyecta bestia, no sé si decir bestia, o sea, proyecta fuerte, proyecta pesado, las primeras hora, hora y pico, y luego va obviamente retrayéndose, pero que se siente, se nota. Cuidado porque mancha, ya habéis visto, no sé si apreciará el blúter, pero han caído como tres manchas, no sé por qué, pero aparte de esas tres manchas, desde aquí a contraluz sí se puede ver que ha tenido un poco el blúter. No tanto como otros perfumes, pero mancha, cuidado con la ropa blanca y demás, la ropa clara. Si lo veo unisex, no, la verdad que no. O sea, es un perfume que aunque está basado en almizcles, jabonoso, esto es la definición de jabonoso, aunque tiene un toque, me recuerda, salvando las distancias muchísimo, no creáis que es un calco, tiene, si habéis oído algo de Francesca Bianchi, yo soy muy fan, por cierto, de algunos, Angel Dust es mi perfume favorito casi a día de hoy, de todas formas por aquí os dejaré varios vídeos, el top de Navidad, también no sé si os dejaré, ahí menciono uno, pero también os dejaré el segundo mega haul, que ahí también sale algún Francesca. Pero bueno, tienen esa base, o sea, si habéis oído algún Francesca, todas tienen un fondo común, una base animálica, almizclada, sucia, sí, ese sentido, como animal almizclado, sucio, pues aquí se aprecia tintes de ese olor. No, como os digo, no es lo mismo, no se parecen aguas, pero sí tienen un leve hilo conductor por el que puedo deciros, hay un tanto por ciento de la base, no de ningún perfume, no os he dicho Dark Knight, ni os he dicho Under My Skin, no, ni Angel Dust, no, es que no es ninguno, es como la base común de los perfumes de Francesca, pues aquí tienen algo de esa base. Y no hay mucho más que decir, como digo, no me parece unisex, me parece masculino, no me parece tampoco súper, súper anticuado como la gente dice, probarlo, si sois hombres, si sois chicos jóvenes, mayor, lo que seáis, probarlo, si para mujeres, a mí no me parece unisex, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Probarlo vosotras también y a lo mejor si os gustan los perfumes jabonosos, muy, muy jabonosos, sucios. Especiados, un poco fuertes, sobre todo con un clavo presente,
probarlo porque a lo mejor os va a encantar. Y recuerdo, por aquí tenéis mi Instagram, está la reseña esta, hay reseñas de otros Joan, hay muchas más reseñas, pasar, echarle un ojo a mi perfil y si os gusta, pues seguidme. Y sin nada más que decir, recordad, darle like a este vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de los próximos vídeos, dejarme un comentario con lo que queréis que haga y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, reseña, top, lo que sea, pero de perfumes. Hasta luego.